Glendy acude a cubrir una emergencia más y aplica toda su experiencia como paramédico y hace su viaje en esa motocicleta, pues no hay tiempo que perder. Lo primero que viene a mi mente es, tengo que ayudar a ese paciente, porque yo también ya pasé por lo mismo, yo sé lo que es tener COVID, yo sé la desesperación. Desde el inicio del azote de la pandemia en México atendía a una decena de casos sospechosos de COVID-19 por día. A pesar de los cuidados que tuvo, de la limpieza, de la sanitización de ella y su equipo, recibió un duro revés porque el virus la atacó. Al pasar los dos días y los síntomas se comenzaron a intensificar, entonces dije no, sí es COVID. Paramédico y enfermera con varios años de experiencia, Glendy sintió empeorar su salud. Ella misma se cuidaba en aislamiento. A sus 27 años y con toda una vida por delante, pensó también que no sobreviviría. En los momentos más difíciles tomó una decisión crucial para su vida. ¿Qué decidiste? Estar en casa. Si llegabas a necesitar asistencia, ¿tu decisión era quedarte en casa? Sí, mi decisión era quedarme en casa. ¿Por qué? Si yo hubiera llegado a caer en el hospital, era porque ya necesitaba una intubación y entonces ya no iba a salir de ahí. Pero venció milagrosamente a la enfermedad y se puso su uniforme y metió la velocidad para regresar a su trabajo. La acompañamos en varias emergencias que fueron reportadas por la Ciudad de México y no oculta que su pasión está en hacer lo que hace. Me afectó más el coronavirus que la motocicleta. Realmente en esta nunca he tenido ningún accidente, nunca. Y mire, desafortunadamente me dio primero el COVID. Decenas de paramédicos, enfermeras y médicos han entregado su vida enfrentando este mal que no respeta condición alguna. El caso de Glendy es uno de los que menos ocurre actualmente, por eso toman todos los cuidados. Hoy en día no se sabe quién puede estar contagiado y quién no. Entonces todos los tomamos, sea lo que sea, los tomamos como casos sospechosos y se toman las medidas personales ante esos pacientes. La paramédico motorizada se abre paso día a día en esta nueva oportunidad de vida que tiene. No teme contagiarse nuevamente porque sabe que ya venció al coronavirus, aunque no baja la guardia en ningún momento. El trabajo de los paramédicos en motocicleta permite la atención urgente u hospitalización de los pacientes, algo que también impide que las clínicas se saturen. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.